Y nuevas UCI llegan a fortalecer los servicios de salud para los pacientes con COVID-19 en Barranca Bermeja. En esta oportunidad, la Clínica San José recibió las unidades de cuidados intermedios. Pero, ¿de cuántas estamos hablando? Le preguntamos a esta hora a nuestra corresponsal, Ángela Jaimes. Buenas tardes. Compañeros del estudio, pues tenemos que decir que son 8 las unidades de cuidados intensivos que han logrado llegar a esta clínica aquí en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, porque recordemos que se vienen incrementando los casos de positivos de COVID-19. La articulación en salud del sector público y privado y el respaldo y la gestión a nivel local y departamental se logró que en esta oportunidad la Clínica San José recibiera las unidades de cuidados intermedios. Esta semana a contrarreloj se ha estado contratando todo el personal. Médicos, auxiliares, fisioterapeutas, sobre todo la parte de terapia respiratoria, buscando el apoyo también de otros especialistas y toda la parte de enfermería que ya está lista. La Clínica San José se suma a este propósito poniendo en marcha 3 unidades de cuidados intermedios y la ampliación de hospitalización para pacientes COVID-19 buscando hacerle frente al virus. Este era un proyecto que la Clínica San José venía trabajando ya desde antes de COVID, esperando pues en la ampliación de la clínica incluir las unidades de cuidados intensivos. Por esto ya teníamos los ventiladores y pues viendo esta situación y la crisis que está en la ciudad por la necesidad de camas de unidad de cuidados intensivos, pues tocó dar el brinco ya y a agilizar el proceso de conversión a unidad de cuidados intensivos. Un esfuerzo que se viene haciendo en conjunto con la Secretaría de Salud. Un piso exclusivo para pacientes de COVID. Eso nos permite fortalecer mucho más el sistema y que tengamos garantías más reales de salvar vidas en Barranca Bermeja. Eso se suma a lo que ya hemos venido haciendo en el sector público, en el hospital, en el sector privado, en otras clínicas. Y vamos a seguir trabajando todos los días en tener la capacidad y la infraestructura suficiente. Es importante recordar que en el transcurso de esta semana también se lograron gestionar UCIs para el Hospital Regional del Magdalena Medio y hoy, gracias a una gestión realizada por el alcalde distrital, se logró que esta clínica aquí en nuestra ciudad pudiera tener 8 nuevas unidades de cuidados intensivos. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.